instalaciones del Palacio Municipal se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el municipio de Oaxaca de Juárez y la Asociación Civil Somos Oaxaqueños Unidos por la Salud, SOS. Todo ello con el objetivo de disminuir los altos índices de obesidad a través de una correcta alimentación. Así lo señaló la presidenta de la asociación, Brenda Isela Pérez Lorenzo. Vamos a estar trabajando con 3 escuelas de aquí del municipio de la ciudad de Oaxaca y vamos a estar capacitando aproximadamente a 300 niños de educación primaria. Las edades son de 8 a 12 años. Por el tipo de actividades que se realizan durante el curso, van dirigidos a esta edad. Pérez Lorenzo explicó que por el momento solo se priorizaron 3 instituciones públicas dentro del programa. Sin embargo, espera aumentar las cifras. Dijo que es necesario erradicar el consumo de alimentos chatarra y promover actividades físicas en los infantes a través del juego. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Verónica Quevedo de Villacaña, comentó que la institución que preside está trabajando por la construcción de una cultura alimentaria de calidad y con ello combatir los altos índices de obesidad en el ayuntamiento. Hoy en día, el incremento de las cifras de obesidad y sobrepeso en la población infantil son alarmantes. Con estas acciones se pretenden actuar desde la prevención y crear conciencia entre las y los pequeños que están en edad escolar sobre el riesgo de correr que corre su salud al padecer esta terrible enfermedad. Estoy segura que los talleres que se impartirán en instituciones educativas de esta ciudad capital a nuestras niñas y niños que forman parte del programa Estímulos a la Educación Básica lograrán sensibilizar a nuestros infantes sobre la importancia de llevar una alimentación equilibrada. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.